familia. ¿Qué hacía usted en la comitiva específicamente? Era chofer del Rally Barbilla, acá en California. ¿Y cómo fue el momento? ¿Se dieron cuenta? Ah, en el momento mismo. Que es un vehículo, el jefe mío, el jefe patrulla, vio el vehículo que estaba atrás. Y ahí a todos fue todo tan repentino que no... que ya no recuerdo nada yo. Ahí yo, un proyectil que no, a mí me lanzó hacia afuera y quedé inconsciente y ahí no me acuerdo nada. Felizmente el proyectil se alojó. Se le desvió porque si hubiese pegado en el centro como lo tenían programado, había bajado lo mismo que los otros ataques, donde murieron todos. Pero felizmente no. Y pues gracias a ese error de ellos, estoy con vida. Estamos con vida. Lamentablemente murió un integrante de la patrulla, el suboficial Pablo Silva Bizarro, que para descanse, compañero mío, cadena de Chile. Yo era el oficial de carabinero a cargo de la escolta de carabineros. ¿Cómo fue este momento? Traumático, bastante fuerte, sobre todo para ahí un carabinero que no está acostumbrado a este tipo de combate, no tenemos la preparación, sino que uno siempre está acostumbrado a trabajar con el delincuente. Bastante impresionante, lo deja muy marcado. ¿Partió cuando se le interceptó una carga cerrobante? Mi vehículo murió, la persona que yo llevé atrás, el cabo Silva Pizarro, mi chofer quedó inválido y bueno, y aquí estamos vivos. ¿Usted quedó consciente? Sí. ¿Cómo fue un tiroteo? ¿Te alcanzaron a repeler? ¿Pudieron hacer algo? Bueno, uno de los motivos por los cuales no pudieron concretar esta situación fue justamente que logramos repeler el ataque y de hecho el resultado está a la vista.